Bueno, listo chicos, vamos a comenzar entonces ya. Vamos a calentar motores. Ya a partir de hoy vamos a comenzar oficialmente con las clases, con la teoría. Entonces, pues nada, lo primero que quiero de parte de ustedes, bueno, antes les voy a comentar que ya estoy grabando la llamada. Esto es para que sepan porque tengo que pedirles autorización a todos ustedes que sepan pues que están siendo grabados porque esto posteriormente se le va a subir a sus compañeros los que no puedan venir a la clase. Entonces pues nada, principalmente pedirles que vengan con la mente abierta, nada de pena, hay que dejar la pena a un lado porque realmente todos estamos aquí en nivel 1 porque estamos aprendiendo. De hecho, si alguno de ustedes sabe ya inglés y de pronto no alcanzó a hacer el examen, etcétera. Le pido que por el interno ya me hable y pues bueno, podemos cuadrar de pronto para no, digámoslo así, entorpecer el proceso de sus compañeros, porque obviamente vamos a comenzar desde nivel 1. Entonces, pues la idea es que sus compañeros que pueden aprovechar esta oportunidad lo hagan. Entonces al interno ya me hablan y vemos cómo hacemos. De pronto ya no va a ser necesario para los que saben. De pronto les hago un examen oral para ver qué tanto o qué tan bien están en inglés. Y pues lo que podemos hacer es llegar a un acuerdo para que me sirvan de pronto como tutorías para sus compañeros, etcétera, que les sirvan de apoyo, de pronto para calificar cosas, etcétera. Y de esa manera pues también contribuyen a la clase en general, pero pues la idea es que sus compañeros aprovechen este momento. Entonces, a ver, lo primero es, quiero saber cómo están. I want to know how are you feeling today. I'm honestly really happy to see you today and really looking forward to see your growth during these classes. So, I would like to know how are you feeling today. Me gustaría saber cómo se sienten hoy. Los quiero leer en el chat. Yo voy a comenzar poniendo I'm good. Los demás, ¿cómo se sienten hoy? How are you feeling? Quiero ver de pronto que me escriban eso en inglés. Como ustedes lo quieran escribir, no importa que se equivoquen, para eso estamos. How is Valeria doing? Yomar, Luis, Juan Sebastián, Shezit. No, 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 no se vale por dos. No se vale por dos. Angie, María del Carmen, Fernando. How are you feeling today? I'm fine, thank you, says Fernando. Good. Very good, thanks to God, dice Juan Sebastián. I'm sick, dice María del Carmen. Oh, I'm so sorry, María. I'm fine. Okay, very good. Excellent, teacher, thanks to God. Excellent. Bueno, por lo que veo, algunos tienen pues cierto nivel, por lo menos para lo básico. No sé si de pronto, como les digo, aquí en la clase de pronto está alguno de los chicos que ya hizo el examen y subió de nivel, porque si ya alguno de los que hizo el examen y subió de nivel está aquí, no es necesario que asistan a la clase, ¿vale? Porque igual, ojo, no es necesario que asistan a la clase si van a ser válidos su examen, si no, se deben quedar. More or less, says Juan Sebastián. Ok, en ese caso puede decir so-so, ok, so-so. Significa más o menos. Bueno, chicos, entonces ya ahorita que leí cómo están hoy, vamos a comenzar pidiéndoles esto. Quiero que se familiaricen con esta palabra cuando yo les diga, chicos, necesito que me fijen. Cuando yo les diga que me fijen, quiere decir, les voy a compartir mi pantalla en este momento. Entonces, ahora que ya les estoy compartiendo mi pantalla, necesito, ya voy a comenzar, ya les va a salir. Perfecto. Entonces, necesito que vayan a la lista de personas aquí en en Meet, donde está todo el mundo, y van a buscarme donde dice Sandy Garay y donde sale la presentación, o sea, donde sale mi presentación. Entonces, encima ustedes le van a poner el clic o el, sí, el cursor, le van a colocar el clic. Dígame. El ping. Exacto. Entonces, ustedes van a encontrar un pin, un clip, un chinche, como ustedes le llamen, y le van a dar ahí.
Eso significa fijar a la persona, o sea, ya no se les va a quitar. ¿Y por qué deben hacer esto cuando yo voy a empezar a compartir la pantalla? Porque yo les voy a empezar a mostrar el libro, que ese es el libro que ustedes usan para las clases, por lo menos en Bellas Artes. Pero si ustedes no me fijan, lo que va a pasar es que les va a salir el libro que les voy a mostrar, pero al mismo tiempo se les va a empezar a pasar para mi cámara, ¿ok? Entonces necesito que la pantalla siempre la tengan fijada, la tengan fija, perdón, en el libro, no en mi cámara. Entonces, por eso necesito que me fijen. Entonces, ahora ya diciendo esto, quiero leerlo rápidamente en el chat, si ya me fijaron escribiéndome yes. Yes, es Dylan, yes. Profe, explique nuevamente. Ok, en la lista donde dice personas, me vas a buscar. No sé si te sale dos usuarios míos, si te sale uno solo, pero entonces me vas a buscar donde sale que yo te estoy presentando, ¿ok? Entonces, encima te sale como un clip, como un chinche, no sé qué nombre decirle a eso. Si alguien me apoya con ese nombre, por favor. Como una agujita, con una cosita. The name is Pin. Pin, un pin. Entonces le van a Oh, dar a ese pin y ese pin va a hacer que yo me fije, que nunca se les quite mi pantalla, ¿vale? Listo, entonces van 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok, excelente. Muy bien, ahora sí, ya voy a comenzar a compartirles el libro. Como se dan cuenta, este es el libro que ustedes van a usar para las clases de inglés y se llama Flagship. En este caso necesitamos el Flagship 1 porque es el nivel en el que ustedes están, nivel 1. Entonces, vamos a comenzar con lo muy básico. Realmente no me voy a demorar mucho en esta parte porque pues ya veo que la mayoría tiene pues las bases, lo cual es muy bueno. Pero entonces voy a pedirle a dos voluntarios que por favor lean esta conversación entre ustedes. Yo lo voy a leer primero, pero quiero que los dos que lo hagan lo intenten hacer con el mejor acento que puedan, ¿ok? Entonces es, Hi Len, how are you? Fine, thanks. And you? I'm fine. Ok, está muy breve. A ver, ¿qué dos personas les gustaría hacerlo? Bueno, ya me preocupo. Dale. ¿Otra persona? Necesitamos dos personas. Profe. Ok, vale, ya las Bueno. tenemos. Comenzamos. Hi, Lynn. How are you? Fine, thanks. And you? I'm fine. Excelente, very good. Bueno, las dos personas que hicieron el voluntariado, pues tienen muy buena pronunciación. Me gusta. A ver, rápidamente, las formas de saludar durante el día. En la mañana tenemos good morning, good afternoon and good evening. ¿Ok? Es importante la buena pronunciación porque estos son los bases. Entonces, yo espero que cuando yo les empiece a decir vocabulary y correct pronunciation, empiecen a repetir en sus casas. Obviamente no los voy a estar escuchando a todos porque tienen el micrófono apagado, pero es importante que en la privacidad de su casa, sin pena alguna, ustedes lo pronuncien con el mejor acento que puedan, ¿ok? Entonces, para la mañana tenemos good morning, para la tarde good afternoon y para la noche good evening. Voy a hacer una pequeña pausa aquí para decirles de pronto la diferencia entre good evening y good night, porque a muchos en el colegio nos enseñaron fue el good night, pero para saludar en la noche, nosotros debemos decir good evening. Nosotros decimos good night específicamente cuando nos vamos a despedir para dormir, ¿ok? Cuando ya queremos decir hasta mañana. En ese caso decimos good night. Pero si nosotros llegamos a una casa y queremos saludar a las personas que están en la casa, lo apropiado para decir es good evening, ¿ok? Good evening, no good night. ¿Ok? A ver, vamos a continuar acá. Regálame un segundito, no sé a dónde se me fue la barra, pero no me sale. Ya, listo.
Ahora sí. Entonces, aquí tenemos los greetings, ¿ok? Greetings. Tenemos how are you, how's everything, and how is it going. Algunas de las personas que están aquí saben el significado de how are you, how's everything, and how is it going. Here. Cuéntanos. How are you es cómo estás. Uh-huh. How's everything es algo así como cómo va todo. Exacto. Y how is it going es más o menos cuando uno dice cómo vas. Exactamente. Muy bien, perfecto, lo que nos acaba de decir nuestro compañero. Entonces ya tenemos que cuando simplemente queremos saber cómo está alguien, le debemos decir, how are you? Para saber en general cómo va todo, es how's everything, ¿ok? Este how's que estamos viendo aquí es la contracción de how is, cómo está todo, ¿ok? How is. Pero más adelante ya vamos a ver lo que son contracciones. En este momento solamente estoy haciendo la aclaración. Y el último, how is it going, es cómo vas, ¿ok? ¿Cómo vas? Entonces, formas de responder, fine, I'm great. Cuando decimos que estás fine, está bien. Pero great quiere decir magnífico, ¿ok? Algo mucho más grande que simplemente decir fine. Y cuando estás, digamos, un poco no muy bien, como por ejemplo María del Carmen, que dijo que estaba enferma hoy, entonces ella dice, not bad. Not bad quiere decir como no mal, pero ese no mal, cuando a ti te preguntan cómo estás, quiere decir como que, bueno, más tirando a mal que bien, ¿ok? Y tenemos so-so, que fue lo que nuestro compañero Juan Sebastián quiso decir cuando dijo more or less. En inglés no se dice more or less, o sea, literalmente la traducción de más o menos, se dice so-so. Eso quiere decir más o menos literalmente, ¿ok? Entonces, ahora sí, quiero dos voluntarios para que hagan ahora la conversación de despedida. Ya hicimos la de saludo, ahora la de despedida aquí. La voy a decir yo y luego ustedes lo van a hacer con el mejor acento. O sea, saquen el Obama que tienen dentro, ¿ok? El Obama, el Donald Trump, lo que a ustedes les guste. Entonces, goodbye, Charlotte. Goodbye, Emily. See you tomorrow. Ok, see you. Ok, ¿quiénes dos quieren hacerlo? Las personas que quieran, simplemente activen su micrófono y lo hacen. Vale, vamos. Yo también, profe. Dale. ¿Comienzo yo? Yes. Oh, bueno, dale. Goodbye, Charlotte. Mm-hmm. Goodbye, Emily. See you tomorrow. Okay, see you. Okay, very good, excellent. Entonces ya tenemos que para despedir está el goodbye y see you tomorrow significa nos vemos mañana. Okay, see you tomorrow. Cuando terminemos esta clase, yo les voy a decir, see you, como está al final. See you quiere decir, nos vemos. Cuando yo digo see you tomorrow, es porque específicamente yo me voy a ver con alguien mañana. Pero si simplemente queremos despedirnos de alguien que sabemos que vamos a volver a ver, como por ejemplo yo a ustedes, yo les digo, ok, see you, nos vemos, ok. Y listo. Esta era como la parte de calentamiento, el warm up. Pero ahora sí, vamos a comenzar con la primera lección del día de hoy. Entonces, la primera lección que vamos a ver hoy va a ser solamente esta, y es el go. Ustedes en este libro siempre van a ver en la parte de arriba el go, aquí donde tengo la lupita. Este go significa el objetivo o la meta de la lección. Entonces, tell a classmate your occupation. Vamos a comenzar aprendiendo un poquito de vocabulary. Dice, occupations, read and listen. Then listen again and repeat. Yo voy a decir las ocupaciones y ustedes van a prestarle mucha atención a la pronunciación, ¿ok? Entonces, cuando ya terminemos la pronunciación, algún otro de ustedes que también se ofrezca va a repetirlas y lo va a intentar hacer de la mejor forma posible. También me van a decir de las ocupaciones que estamos viendo o de los oficios, que es la manera correcta de decirle a las occupations. Me van a decir cuáles conocen, ¿vale? Entonces yo voy a decir la primera parte y me dicen inmediatamente cuáles conocen. Entonces tenemos number one, a teacher. Number two, a student. Number three, an architect. Number four, an actor. A ver, de estos cuatro, ¿cuáles conocen?
Está muy fácil, la verdad. Estudiante, arquitecto y actor. Excellent, very good. Vamos a ver en la parte de abajo. Desde las 5 hasta las 10, entonces tenemos number 5 del lado acá. An athlete. Entonces, ojo, miren, en inglés la TH suena colocando la lengua tocando los dientes superiores, ¿ok? Es un sonido más o menos así. Voy a activar mi cámara nuevamente para que vean cómo es el sonido correcto. Sería athlete, ¿ok? Seguimos. A musician, an artist, a banker, a singer, and a flight attendant. A ver, le voy a preguntar específicamente a Camila Andrea. Camila, de estas que están aquí, ¿cuáles oficios conoces? Todos. A ver, cuéntanos. Un atleta, músico, un artista, un banquero, cantante y una azafata. Perfect. Flight attendant. A ver, Camila, tú eres la elegida, Camila. A ver, dínoslos en inglés. Vamos a poner primero la parte de arriba. Okay. A teacher, a student, an architect, an actor, and abajo. A fly attendant, a singer, a banker, an artist, a musician, and an athlete. Okay, Camila, veo que tú hablas inglés. Do you speak English? Yes. Yeah, then why are you here? I don't know. But didn't you make the classification exam then? Yes, I did. Then what happened? I'm waiting for the receipt to pay the homologation. Ah, okay. So what level do you go? 7. Ah, but that's great. But Camila, then there's no need for you to be here. If you want, you can leave now. Oh, really? Yeah, you can. But maybe I'm going to stay. Okay. That's good if you want to. Okay, thank you. Okay, great. Thank you. Bueno, listo. Entonces, ya escuchamos a nuestra compañera que lo hizo con una muy buena pronunciación. Entonces, ahora vamos a continuar con la parte del grammar. El grammar es la gramática, o sea, las reglas que debemos utilizar para hablar y escribir correctamente. ¿Ok? Entonces, en este caso, vamos a aprender acerca del verbo to be o el verb be. ¿Ok? Realmente es, voy a decirlo, es el más importante porque es el que más usamos. De hecho, para muchos tiempos, y el verbo to be tiene muchos cambios. Sin embargo, es la base, okay? It's the foundation for everything. So it is very important that you know exactly how to use it. Entonces, vamos a comenzar con las afirmaciones en singular y las contracciones, okay? Antes que nada, voy a explicarles algo acá. Los articles A and N, okay? A teacher and actor. Entonces, A and N, ambos tienen el mismo significado. Voy a utilizar el lapicito para que vean exactamente en qué parte estamos ubicados. Aquí. ¿Ok? A and an. Ambos tienen el mismo significado. Los dos significan un, uno o una. ¿Ok? Es un artículo indefinido que lo usamos para pues, indicar cualquier cosa. En este caso, por ejemplo, un profesor, un actor, una profesora, etcétera. ¿Cuál es la única diferencia en su uso? ¿Ok? La diferencia en su uso es, y para ponerlo de una forma un poco más fácil, es dependiendo de la letra con la que comienza la palabra que continúa. Sin embargo, eso sería como la manera de simplificar. Sin embargo, la razón principal es por el sonido que tiene la letra que continúa. ¿Ok? Entonces, A lo usamos cuando la letra que continúa es una letra consonante. Miren, en este caso, a teacher. ¿Ok? A teacher. ¿Por qué es A? Porque teacher comienza con T.
que es una consonante. Pero luego de este lado tenemos actor. Entonces, en ese caso sería an actor. ¿Ok? An actor. A ver, le voy a hacer una pregunta a... Vamos a ver quién está por aquí. A ver, Luis. O Louis, no sé cómo es el nombre. Como si fuera como una U. Conmigo, teacher. Sí, Luis. Sí, dígame. Luis Pardo. Luis Carlos. No, Luis. Luis Pardo Acosta. Luis David. Ah, pensé que era conmigo, con Luis Andrés. Bueno, cualquiera. A ver, si yo digo, por ejemplo, singer, ¿qué artículo debería utilizar antes? ¿A o an? ¿An? Exacto. Hey, ya que solo falta eso. ¿Por qué? Porque siempre lleva el verbo a primero, ¿no? A ver, no, la próxima frase comienza con una consonante. Exactamente, perfecto. Ok, entonces dale, ya vale. La próxima la palabra que continúa comienza con una consonante. Listo, ahora teniendo eso claro, ya vamos a comenzar los affirmative statements y contractions. Entonces tenemos, I am an. Ojo, primera forma del verbo to be. Resulta que el verbo to be, verb to be, tiene tres formas, ¿ok? Entonces tenemos la forma del singular en primera persona, la forma plural y la forma singular en tercera persona, ¿ok? En ese caso tenemos que para I se usa am. Y luego tenemos las terceras personas del singular. Miren, yo los voy a molestar todos los semestres porque yo doy desde nivel 1 hasta el 8. Entonces, todos los semestres ustedes van a ver que yo les voy a estar hablando de tercera persona del singular. Third person of the singular. Esa tercera persona del singular, cada vez que yo les diga eso, yo me refiero a he, she, it. ¿Ok? O sea, ella, él, eso. ¿Ok? El que usamos para objetos, animales, etc. Entonces, ella, él, eso, he, she, it. Estos son los que se consideran tercera persona del singular. Esos siempre van con el verbo to be, is, ¿ok? Is, he, she, it. A ver, ¿y quién sabe cuál, si ya tenemos que la segunda forma es is, quién sabe cuál es la tercera forma del verbo to be? Are. Are, excellent, very good. Are. Y a ver, ya tenemos que am es con I, is es con he, she, it, are entonces sería con cuáles, pronombres. Con we. They. Con we, con they. Con you también. Con you. Con he. No, porque he es tercera persona del singular, solamente con you. Oh, wow. Sí, me confundí. You, we, they. Y recuerden que you tiene dos formas. La forma singular, o sea, tú, y la forma plural, que significa ustedes. Entonces, ahora continuamos. Dice, I am an. Si yo quiero contraerlo, o sea, simplificarlo, hacerlo más corto, yo lo que debo hacer es colocar una apostrophe y la M, ¿ok? Esta es la correcta contracción de I am, que significa yo soy o yo estoy. Entonces, yo soy an. I'm an. A ver, si yo le pregunto vamos a ver quién está por ahí, a Vanessa. Vane, ¿cómo dirías soy Vanessa? Con la contracción, using the contraction. I am Vanessa. Ahí no estás usando la contracción, estás diciéndolo completo. I am Vanessa. But now you have to use the contraction. Repeat, please. Okay. Utilizando la I, Vanessa. I, Vanessa. Ok, muy bien, pero ahora viene para Vanessa y para todos. Ojo, miren, en inglés y en todas
porque en español también es así. Cuando vamos a decir algo que lleva M, tenemos que hacer el sonido de la M, porque suena como si ella hubiese dicho, ay, Vanessa, yo, Vanessa. Y recuerden que esa no es una forma correcta de hablar. Entonces sería, I am. La M tiene que sonar, I'm Vanessa. Ok, can you please repeat? Sí, I'm Vanessa. I'm Vanessa. Very good, thank you. Sí, ma. Okay, excellent. A ver, Jorge Luis, quiero escuchar esa pronunciación correcta de la M. I am Jorge. Okay, en ese caso sonó sin contracción. Por favor, usa la contracción. I am Jorge. Ojo, ahora suena como si fuera una N. I am. Los labios se tienen que tocar. I am Jorge. Very good. I am Jorge. Or in English, you can say George, okay? Only if you like to. Okay, continuamos. You are an architect. You are an architect. Okay? Entonces, la contracción, you are an architect, quiere decir, yo soy un arquitecto, tú eres un arquitecto, o si tú eres un arquitecto, y del otro lado tenemos la contraction. Entonces sería, you're an architect. A ver, Juan Camilo, no me sale el nombre completo. A ver, Juan Carlos o Juan Camilo, no sé el nombre porque no me sale completo. Repeat that sentence, please. Repite la oración, por favor. Juan, we're waiting for you. Pero si quieres, ya la digo. Vale. You are an architect. Now with the contraction. You are an architect. Okay, very good, pero puede ser mejor. You're, okay, debe sonar la R. Recuerden que la R en inglés. You're. Exacto, suena como R, okay, R. Practiquen este sonido en su casa todos. R. Como si tuviera la lengua pegada, literal. You're an architect. Ahora seguimos. He's a teacher. He's a teacher. En la contracción sería his. He's a teacher. He's a teacher. En la parte de abajo. She is a singer. Contraction. She's a singer. She's a singer. A ver, alguien que quiera leer las dos últimas. Yo, profe. Wow. She is a singer. Uh-huh. Y she is a singer. Okay, very good. Le recomiendo que la A no la digan tan abierta como nosotros la decimos en español. Deben decirlo como A, okay? A. She's a singer. Okay. Perfecto. Ahora vamos a los negative statements o a las afirmaciones o, a las afirmaciones negativas, de hecho. ¿Por qué? Porque estamos diciendo algo, pero en este caso estamos diciendo algo que es negativo, ¿ok? Entonces, estas junto con sus contracciones. I am not Jen. I am not Jen. I am Ann. I am not Jen. Yo soy Ann. Yo no soy Jen. Aquí también podemos hacer contracciones, ¿ok? Entonces podemos contraer el pronombre con el verbo to be. I am not Jen. I am not Jen. Vamos con la que sigue. You are not an artist. You are not an artist. Contraction. Ojo. Ahora viene esto que les voy a explicar aquí. Resulta que cuando nosotros vamos a hacer contracciones con el verbo to be, nosotros tenemos dos opciones para contraer. Nosotros podemos contraer
Como vemos en este primer caso, si ven aquí, esta parte, estamos contrayendo el pronombre con el verbo to be. Miren que está la apostrophe junto con el verbo to be, you're, y la negación queda completa, normal. You're not an artist. Pero en la segunda parte tenemos otro tipo de contracción. Si se dan cuenta, en este caso está el pronombre normal, pero lo que se contrajo fue el verb to be junto con la negación. Verb to be y la negación. Esto se supone que es un menos de negativo. Entonces, ojo, aquí se contrajo el pronombre, el pronoun, junto con el verbo to be. Del otro lado, solamente se contrajo, fue el verbo to be con la negación. Esto es algo totalmente libre para ustedes. Y yo les voy a decir, esto es algo que se realiza de una manera inconsciente. Por lo menos yo, que hablo inglés, yo no soy consciente cuando yo estoy hablando de qué tipo de contracciones hago. De hecho, en algunos momentos yo contraigo el pronombre con el verbo to be, dejo la negación normal, o el verbo to be con la negación. Eso es algo que ya con el tiempo ustedes simplemente lo van desarrollando y se vuelve algo totalmente inconsciente. Ustedes lo hacen sin pensarlo. Pero cuando uno contrae el para. Exactamente, exactamente. Entonces, ya cuando ustedes ya empiezan a manejarlo, ya ustedes verán, las dos están totalmente correctas. Es algo netamente de lo que ustedes decidan hacer, ¿ok? Entonces, you're not an artist. You aren't an artist. ¿Ok? A ver, Fernando, tú eres el elegido para esta. Lee la oración number three, esta que acabamos de hacer todas, con las tres opciones. Completa, contracción de pronombre con el verbo to be y contracción del verbo to be con la negación. Ok. You are not an artist. You are not an artist. You're not an artist. You aren't an artist. Ok. Very good. A ver, he's not a student, he's not a student, completa, aquí no estamos contrayendo nada, seguimos, he's not, ojo, ¿por qué se crearon las contractions? Porque si ustedes se dan cuenta, el sonido de este he is muy parecido al de his. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando nosotros estamos hablando, así como dijo el compañero Fernando ahorita, nosotros a veces ni siquiera nos damos cuenta cuando en vez de decir para, decimos pa, por ejemplo. A veces que yo voy para la casa, o sea, cuando estamos hablando rápido. Entonces, cuando nosotros estamos hablando rápido en inglés, este his, a veces se dice tan rápido que ni siquiera se nota que no estamos contrayendo, sino que lo estamos diciendo separado, completo. Entonces, eventualmente se empezaron a crear estos fonetismos, ¿y qué pasó? Se crearon estas contracciones, y se creó el his, ¿ok? His es el he con el is pegado, básicamente. He's not a student. He isn't a student, ¿ok? Él no es un estudiante. En las tres dice lo mismo. De tres formas diferentes para decir exactamente lo mismo, y los tres están correctos. La última, she is not a banker. She's not a banker. She isn't a banker. A ver, María del Carmen, que está enfermita, a ver si esto te hace sentir mejor. Dale tú, María. Te escucho súper lejos. No escucho nada. ¿Ya? María. Waiting for you.
Ustedes escuchan, yo no escucho nada. Vamos a ver quién más está por aquí. Bueno, dale Valeria. Valeria, la última. En las tres formas. She is not a banker. She is not a banker. She isn't a banker. Okay, very good. Interesting. Muy bien, los veo a todos con una excelente actitud. Chicos, ahora voy a hacer una pequeñita pausa para decirles algo, una pausa comercial. Entonces, veo que hay 30 personas en la sala, pero en el grupo de WhatsApp no creo que hayan 30 personas. Entonces, ahorita, antes de que se acabe la clase, les voy a compartir el link de WhatsApp para que todos estén unidos al grupo, ¿vale? Pero ahora sí, se acabó la pausa comercial, seguimos con la clase. Grammar practice. Vamos a hacer, esto está facilísimo para el nivel que veo que tienen algunos. Esto va a estar, lo vamos a hacer volando, ¿ok? Entonces dice, write the article A or N for each occupation. Ustedes me van a decir qué artículo le colocamos a cada una de las ocupaciones que tenemos aquí. Entonces tenemos, I'm architect. ¿Qué deberíamos colocar aquí? A or N? N. 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 Very good. N. ¿Por qué? A. 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 No. Not A. It has to be N. ¿Por qué? Porque, chicos, miren, la palabra que continúa comienza con una vocal. Miren, con una A. Entonces, no se puede colocar A. ¿Ok? Ya es. Muy bien. ¿Vale? ¿Vale? Para los que dijeron que era A, les quedó claro, la primera no puede ser A, porque esta palabra que comienza aquí, que es architect, comienza con una vocal, ¿ok? Entonces debe ser N. Listo. Number two, she's a space student. Is, she, is. Okay, A, very good. She is a student. Very good. Student. Ojo, esta palabra de hecho no comienza con E. Esta palabra comienza, o sea, porque por más que de pronto alguno de ustedes lo diga con E, porque se nos hace más fácil decir student, pero realmente no es con E, es con S. Student. El sonido es student, ¿ok? El de la S. She is a student. Listo, number three. He's not space banker. A. A banker. Very good. A. Excellent. A. Number four. He is. He is. A. A musician. Very good. Number five. A. A. Very good. A. Number six. Ain. Very good. ¿Por qué? Porque athlete comienza con A. Perfecto. Mejor dicho, esto fue más rápido que ya. Literal. A ver. Vamos a ver acá. Vamos a ver acá, dice. Vocabulary grammar practice. Read the names and occupations. Write affirmative and negative statements. Vamos a ver el ejemplo. Aquí tenemos unos personajes que muchos de ustedes conocen. O bueno, por lo menos yo conozco solamente estos dos. Orlando Bloom and Luis Miguel. The other two, I don't know. Let's say positive and negative statements. Tenemos el ejemplo de Orlando Bloom. Orlando Bloom is an actor. He's not a singer. ¿Qué podemos decir de Luis Miguel? Es actor, no es cantante. ¿Seguro? ¿Es Luis Miguel? No, ese no es el mismo Luis Miguel. No. Ese no es el mismo Luis Miguel que yo conozco. Miguel es cantante. No es actor. Es cantante. No es actor. A ver, ¿quién me la dice en inglés? Who says that in English?
Luis Miguel. Is. He is a singer. Is a singer. No, no. He is. No, no, no es necesario decir he. ¿Por qué? Porque ah, okay. Ah, ok, ya viene la palabra. No, ya viene. Ya viene. Entonces, Luis Miguel is a singer. Not. He is not. Not. An actor. No, actor. Él no será actor también. Luis Miguel no. No, 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 solo cantante. Solo cantante, claro. Pero la verdad actor, es que no sé. Actor. Es cantante de todas las películas mexicanas, las novelas mexicanas. No. Bueno, ustedes son los que el saben. El ejemplo está como cantante. Él no es fútbol. Pues eso es lo que sabe. Cantante. La verdad es que no sé mucho de la vida de Luis Miguel. Wikipedia. Bueno, ok. Entonces ya quedó así, que él es cantante pero no es actor. Entonces si trabaja en la novela mexicana, pues ya eso lo perdió. Seguimos. Yu Jion Sir, como sea que se pronuncie ese nombre en mandarín. Entonces, yo sí, vamos yo a ver sí. La foto de ella. Para ver qué nos dice su foto. A que es musician. A ver, entonces, ¿qué podemos decir de ella? ¿Quién me dice? Ajá. Ella es música, no actora. Ay, cariño, ya yo hablo español. Cuéntame en inglés. She is a singer. No. Ya no es necesario poner she porque ya está el nombre. Is a, no es, no oh, es singer. Miren que ahí dice. Musician. Profesora, musician. Musician, o como se diga. Musician. Significa músico. Músico. Ah. Gracias. No sería singer. Young. No, singer es cantante. Is no. Ah, ok, ok. Vale. She. A ver, ¿cómo vas a contraer? Vamos a usar contracciones. ¿Qué quieres contraer? ¿El verbo to be con el pronombre o el verbo to be con la negación? Verbo con el... Is not. Ahí no están usando ninguna. Tienen que usar alguna. Vamos a practicar las contracciones, las contractions. She isn't. Exacto. She isn't. ¿Qué? ¿Ella no es qué? Athletic. A doctor, muy bien. Alguien vino con una profesión nueva que no habíamos dado hoy. She isn't a doctor. Ok, vamos con la última. Marta is not soccer player. Is not soccer player. Is not. Vamos a ver la foto. Is soccer play. Is soccer play. Bueno, ya lo voy a escribir, pero a nuestro compañero que está hablando le se está comiendo algo que es importante. Hey, exactly. Profe, soccer play. Is she a is soccer play. Soccer play. Player. Bueno, por lo menos tengo la voluntad de hacerlo. Claro, así es, perfecto, lo hiciste muy bien. She is a soccer player. Pero ¿qué es lo que ella no es? A ver, tú mismo cuéntame, Jorge. She is not architect. A ver, pero úsame una contracción. ¿Dónde me la estás poniendo? ¿Dónde la vas a colocar? Yo te la coloco donde me digas. Isn't. Bueno, isn't. She isn't an architect. Perfecto. Listo. Entonces, para cerrar, vamos a ver acá. Vamos a practicar y el elegido va a ser Jorge, que estuvo participativo hoy en la clase, va a leer esta conversación él solo, ¿ok?
The conversation mode. Read and listen. Yo la leo y tú la repites con el mejor acento que puedas. ¿Ok, Jorge? Entonces, what do you do? I'm an architect. And you? I'm a banker. Dale, Jorge. What do you do? I am architect. And you? I am banker. Ok, very good. Jorge, mira que te saltaste el A y eso que lo tienes ahí frente a ti. Aquí, este no te lo puedes saltar. Repeat, please. What do you do? I am architect. And you? I am a banker. Very good. Excelente. Te va a tocar la última en la vencida porque esta vez te saltaste este. Así que dale. What do you do? I am an architect. And you? I am a banker. Ok, very good. ¿Qué te podría decir? En este caso la CH suena como el sonido de la K. Entonces diría architect. Pero muy bien en general. Bueno, chicos, en general ya eso sería básicamente la clase de hoy. La próxima clase vamos a aprender acerca de más occupations y un poquito más de grammar, ¿vale? Entonces la clase de hoy fue solamente para entrar en calor, para hacer un warm-up. Bueno, la verdad me gustó mucho que están siendo participativos y no tienen pena. Y eso es una de las cosas más valiosas para la clase, ¿vale? Entonces, rápidamente aquí, vamos a ver, para que se tome la lista inmediatamente. Todas las personas que están aquí, miren que a mí me sale la lista inmediatamente, como pueden ver, pero les voy a compartir el link de WhatsApp para que todos, por favor, se unan a el link, se unan a WhatsApp. Regálenme un segundito que se lo voy a mandar inmediatamente a todos. English one. Listo. Aquí se lo voy a copiar a todos. No, no te preocupes, María del Carmen. Ya se está viendo la Rosa de Guadalupe. Bueno, María, esperamos que para la próxima ya te sientas mejor para que puedas participar. Entonces, chicos, miren, aquí les voy a mandar el enlace de WhatsApp. ¿Tienen alguna pregunta del tema que vimos hoy? Si tienen alguna, la... A ver, cuéntame, Dylan. Bueno, yo estoy viendo el primer nivel de inglés, pero en otra universidad pues, voy por el cuarto nivel. Sin embargo, creo que los aprendizajes no han sido tan bien adquiridos y hay algunas dudas, sobre todo con respecto a las contracciones. Que, sí. O sea, esas se usan, ¿en qué momento? ¿Tienen un momento específico para usarse o en cualquier parte de pronto de la escritura o de la pueden usarse? ¿O tienen de pronto? Sí me doy a entender. Sí, sí, sí te vas a entender. Bueno, mira, realmente las contracciones son totalmente válidas a como tú dijeras, por ejemplo, en la palabra completa. ¿En qué situaciones de pronto yo te diría que no usaras contracciones? Cuando vas a escribir algo que es muy formal. Por ejemplo, si tú le tienes que enviar un correo electrónico a tu jefe, un ejemplo. Entonces, tú le tienes que enviar un correo electrónico a tu jefe, que es algo ya bastante como, o sea, imagínate, tu jefe, ¿ok? Entonces, en ese caso, ¿qué es lo que tú harías? No es que esté incorrecto, porque realmente está perfectamente correcto, pero para de pronto guardar un poquito las formalidades, tú no tienes por qué como intentar simplificar las cosas o hacerla más rápido, ¿no? De hecho, tú simplemente lo colocas completo como para que sea un poco más formal, ¿ok? De pronto en ese tipo de ambientes, pero no es porque esté mal, ¿vale? Vale, vale, ok. Ya. Profe, ahora tengo una pregunta. Yo leí una vez, no, o sea, no sé qué tan cierto sea, que las contracciones no se pueden utilizar en oraciones muy cortas. ¿Qué tan cierto es eso? Bueno, por ejemplo, ¿en qué situaciones no se pueden usar contracciones? Ya ustedes están yendo un poquito más adelante, pero yo les voy a explicar en qué momento no se pueden usar. Cuando ustedes van a dar una respuesta corta, y ojo, en inglés respuesta corta tiene un significado específico. O sea, short answer, ¿qué quiere decir? Sí, no, coma, el sujeto y el verbo to be hasta ahí. Entonces, ¿en qué momentos? Por ejemplo, si yo te pregunto, ¿Are you a singer?
Yo te estoy preguntando a ti. Are you a singer? ¿Eres tú un cantante? ¿Qué me dirías tú? Si yo te digo, are you a singer? No. Tú me dirías, no, ojo. Eso no es una respuesta correcta, decir no, eso es algo, está incorrecto porque está totalmente incompleto. La respuesta corta, lo voy a escribir aquí en el chat. Lo voy a escribir acá mejor en el libro para que ustedes vean, para que en este espacio se vea mejor. Entonces, si yo te pregunto, are you a singer? Tú me tienes que decir, no, I am not. Pero, ¿qué pasa? Como esto es una respuesta corta, la que tú me vas a dar, tú no me puedes responder solamente con una contracción si fuera positiva. Por ejemplo, en este caso tú sí la puedes hacer. Tú puedes decir, no, I am not. Pero supongamos que tú sí eres un cantante. Yo te pregunto, are you a singer? Y tú me dices, sí. A ver, entonces tú vienes y me respondes, yes, comma. Si tú me colocas esto, yes, I'm, esto está malo, ¿ok? Nunca se puede dar una respuesta corta, positiva, con una contracción. No se puede. Esto está malo. Aquí ustedes deberían colocar, yes, I am, ¿ok? Entonces, en ese orden de ideas, lo que tú leíste sí está correcto. ¿En qué partes? Cuando vas a dar respuestas cortas, positivas. Supongamos que ya yo no te estoy preguntando a ti, sino que te estoy preguntando acerca de Vanessa. Te pregunto, is she, te digo, is she a student? ¿Es ella una estudiante? ¿Qué me dirías? Yes, she is. Exactamente. Yes, she is. Pero tú, técnicamente, no me podrías escribir esto. Yes, coma. Eso se supone que es una coma al palo ese que me salió volando. Yes, she's. Esto está incorrecto. Para las respuestas cortas, positivas, no se puede terminar en contracción. Esto está malo. Tendría que ser yes, she is, separado, ¿ok? Listo, profe, gracias. Yes, she is. Aplicado a una respuesta corta. Exactamente, a una respuesta corta. Si fuera una respuesta larga, o sea que ustedes van a decir, yes, she is a very good student, she studies a lot, o sea, etcétera. Claro que sí podemos usar contracciones, pero para las respuestas cortas, positivas, no se puede, ¿vale? Entendido. Vale, ¿alguna otra pregunta? Aprovechen, aprovechen. Pero si no hay, entonces, bueno, chicos, ¿qué otra cosa les voy a decir? Bueno, voy a parar ya de grabar porque a veces, y les voy a introducir este problema que pasa. A veces, por alguna razón, cuando yo hago estas grabaciones, no se graban en mi drive, sino en el de alguno de los participantes. Entonces, normalmente yo antes de cerrar la reunión, detengo la grabación para ver exactamente en el de quién se va a quedar, porque en el caso de que se quede en el de alguno de ustedes, yo necesito que esa persona me comparta el video para yo poder subirles el video a su plataforma de Classroom. Entonces ya en este momento lo voy a detener y vamos a ver si se me graba a mí, que ojalá pase eso y no alguno de ustedes, para explicarles cómo lo hacen. Sí, me va a quedar a mí, entonces en este caso no les voy a...